asociaciones de apoyo estuvieron participando para atraerse recursos. Hubo festival de mariachi con la participación de varios grupos musicales. Bienvenidos, esto es su noticiero CNT. Gracias a usted por su preferencia, por estar con nosotros. Este día tendremos información importante y relevante para usted, para que se informe en este inicio de semana. Gracias a que nos sigue a través del canal 7 de Televisión por Jaletepa y también en la página tvctepa.com. Allí estamos también transmitiendo para que usted nos siga en cualquier parte del mundo. Los saluda Basilio Gutiérrez y empezamos con la información. Y es que ayer por todo el día en el centro de Tepatitlán estuvieron varias agrupaciones buscando recabar recursos para seguir operando. Ve usted de qué manera. Este domingo se realizó, como cada año, el Festival Regional del Mariachi, en la Plaza de Armas en Tepatitlán, donde todos los presentes pudieron disfrutar de varias cosas, entre ellas el desfile charro, mariachis, antojitos, imitadores, concursos, premios y muchas sorpresas más. Además de pasar un excelente domingo en familia, pudieron apoyar a grandes asociaciones, entre ellas, apoyando a personas con diabetes, Adopción Estepa, Alimentar para Crecer, Dar con el Corazón, Club Rotarios Tepatitlán Solidarios, Hermanas Do Mundey, Luz y Amor, Caritas, COE, entre otras, las cuales se montaron en diferentes stands para ofrecer diferentes servicios. Algunos pintaban caritas, otros vendían comida mexicana, botana, algunos ofrecían diversiones para los pequeños, como brincolines y juegos didácticos. Hubo quien, como los pequeños del COE, que vendían los mismos productos que ellos producen. Todas las asociaciones participantes lo hicieron con el fin de recabar fondos para poder seguir apoyando a quien más lo necesita. Así que si usted estuvo entre los asistentes consumiendo, sepa que apoyó una gran causa. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, son algunos de los aspectos de la actividad que estuvieron realizando ayer diversos grupos aquí en Tepatitlán para acercar recursos y continuar operando y apoyando a diversas instituciones, sobre todo a personas que ocupan este tipo de apoyo. Vamos ahora a hablar acerca de cómo buscarán que posibles recortes presupuestales no afecten a la economía y sobre todo a personas con vulnerabilidad. Presentaron el proyecto económico 2017 a la Cámara de Diputados, donde dicen buscarán evitar que haya recortes en programas que puedan llegar a afectar a personas desprotegidas. Por este motivo, se ha explicado que estarán buscando que se mantenga el gasto en salud, crecimiento económico, educación, seguridad, empleos y combate a la pobreza. Esos son los aspectos que estarán protegiendo los diputados en la discusión que habrá en próximas semanas. Señalan que estarán trabajando para proteger y evitar vulnerar aún más a las clases desprotegidas y en áreas de alta sensibilidad. Tienen en las agendas de los diputados temas prioritarios como son salud, crecimiento económico, educación, seguridad, generación de empleos, atención urgente a grupos vulnerables, así como el combate a la pobreza. Uno de los aspectos a tomarse en cuenta es tratar de tener recursos para tratar de equilibrar los gastos y afectar lo menos posible a personas en situación de vulnerabilidad y buscarán evitar que se dé un déficit e inflación, así como disminuir la deuda pública. Vamos ahora a presentarle un lugar que usted puede visitar aquí en la región de Los Altos. Está en San Miguel el Alto, es el Salto del Gavilán. Vea usted las imágenes y conozca más acerca de este sitio. Bienvenidos al Salto del Gavilán, a 8 kilómetros de San Miguel el Alto. Si tienes la oportunidad, ven y trae a tu familia y disfruta de esta hermosa cascada. En Jalisco nos encontramos con asombrosas bellezas naturales, algunas muy famosas y otras poco exploradas turísticamente, tal es el caso de la Gran Cascada del Salto del Gavilán, que se encuentra en el municipio de San Miguel el Alto. Esta quizás es una de las más altas cascadas de Jalisco, con sus 200 metros de altura. Forma una espectacular caída de agua.
la cual asombra a los que visitan este hermoso lugar, en donde pueden pasar una tarde agradable ideal para acampar, comer o disfrutar de la tranquilidad que ahí se transpira. Otro lugar turístico es la presa del Charco Grande, imponente cuerpo de agua que en temporada de lluvia muestra una imagen espectacular. Fue construida a mediados del siglo XX. Se ubica a 3 kilómetros de la cabecera municipal de San Miguel el Alto. Disfruta de una tarde agradable en compañía de tu familia aquí en el Salto de Gavilán, en San Miguel el Alto. Con imágenes de Juan García para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, ahí está este lugar para que usted acuda a visitarlo en San Miguel el Alto. Importante conocer lo que hay en la región de Los Altos. Llega un mensaje que nos dice que en la colonia San Gabriel hay un negocio que vende productos de limpieza y también tiene maquinitas tragamonedas, lo cual ocasiona que los niños se gasten el dinero en este tipo de acciones. Y aunque están prohibidas las maquinitas, aquí en ese y otros locales están operando. Señala la persona que ya han estado acudiendo a padrón y licencias y que no han hecho algo para poder dar una solución. Señala que está juntando firmas y tomando video para llevarlo a Guadalajara para ver si allí le hacen caso. Un problema grave porque está prohibido tener maquinitas tragamonedas en este municipio. Lamentablemente en padrón y licencias ni se enteran. Esto es en la colonia San Gabriel. Señalan que estas están a una cuadra de una escuela y dicen que qué pueden hacer, que ya las madres de familia están cansadas. Mire, hay una página de la Secretaría de Gobernación, ingrese ahí, ahí puede poner una denuncia, es anónima, para que investiguen, porque como dice usted, va a parar licencias y no tienen tiempo de dar una solución a ese tipo de situaciones. También le comento que en el Ayuntamiento de Tepatitlán están muy molestos, ¿y sabe por qué? Porque recibimos mensajes como este y los damos a conocer, dándole voz a usted, para que dé la problemática que tiene en su colonia y su barrio, y sobre todo cuando no le hacen caso, pues con todo y pena para la gente del Ayuntamiento de Tepatitlán, mientras la gente nos siga mandando mensajes, dándonos a conocer la problemática de esta ciudad, pues seguiremos dando los datos para que se entere y enviándolo para que el Ayuntamiento pueda hacer algo. Y aunque el presidente municipal esté molesto, los regidores y funcionarios, pues estamos aquí nosotros para servir a la ciudadanía y no para cumplir el gusto de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tepatitlán. Ni modo, así es la vida. Trabajamos para servir a la gente, no para servir al gobierno. Vamos al corte, regresamos. Pisos y azulejos Chayo. Nuestro compromiso es servirle. Te ofrecemos el mejor precio de la región. Pisos y azulejos Chayo. Jacaranda 633, frente a Coto del Rey, en Tepatitlán. En Pemex tenemos la energía para enfrentarnos al mar, a la tierra, al viento. Tenemos la energía para llevar el nombre de México más alto, más lejos, más profundo. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa.
EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Al día aproximadamente tomo 6 camiones. Antes tenía que dividir el dinero que me daban entre la comida y los camiones. Para mi papá es una ayuda porque ya no se necesita de ese dinero, pues ese dinero se puede contar para otra cosa. Con lo que me sobra así de los dinerales, pues me he comprado más libros, uniforme. Pues sí me ha ayudado un poquito a que mis gastos no sean tan grandes. Y por 6 meses que duran los dinerales ya son más de 3 mil pesos. Sí creo que es un derecho necesario para todos los estudiantes. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Aquí en primaria tengo una y en la secundaria tengo un par de niños. Un ahorro en cuanto a la de las mochilas. Lo que íbamos a gastar en útiles y zapatos y uniforme, pues ya lo podemos pagar para el año escolar. Nos ahorran un poco de lana nosotros como padres de familia. Yo pienso que sí debe de ser un derecho. La escuela y lo demás lo pueda aprovechar para que sea un hombre de éxito. Todas unas profesionales, cada una con su carrera. Que se convirtieran en unos profesionistas. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Únete al equipo que hace la televisión de los salteños. TV Cable Tepa solicita reportera o reportero. No te pierdas esta oportunidad. Interesados presentar su solicitud en Avenida Jalisco 1270. Te ofrecemos agradable ambiente laboral, prestaciones de ley, fondo de ahorro y sueldo competitivo. Y continuamos, agradecemos a usted por ser parte de su noticiero CNT a través del canal 7 de Televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños. Vamos ahora con información acerca de AXPAC, que llevó su seminario anual. Ve usted de qué trató. En AXPAC, la Asociación Nacional para la Superación Personal AC, se realizó el seminario de motivación número 18, llamado Vivir con Integridad y Coherencia, al cual acudieron decenas de personas para poder disfrutar de varias conferencias y talleres que ofrecen herramientas para la vida, abriendo con la conferencia titulada Perfil psicológico de una persona exitosa, impartida por el licenciado Francisco González, dándole paso al próximo taller que lleva por nombre Integridad y Coherencia, por la psicóloga Luz del Carmen Martín. Posteriormente, los presentes disfrutaron de una comida para continuar con los talleres. Hicieron un espacio para preguntas y respuestas y poder finalizar con los testimonios y así interactuar entre las personas que acudieron a este seminario, con el que se pretende que se lleven lo mejor a sus hogares y para mejorar su vivir diario. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Y continuamos con la información. También otro evento anual que está ganando relevancia es la Ruta de la Independencia, donde participan diversas agrupaciones de motociclistas, de los conocidos como choppers. Recorren varios puntos de México y ayer estuvieron en Tepatitlán para convivir y ser parte de este recorrido que termina en Guadalajara el próximo 16 de septiembre. Año tras año se lleva a cabo la Ruta de Independencia. Es por ello que el día de ayer estuvieron participando motociclistas de varias partes de la República, visitando Tepatitlán. En esta Ruta de Independencia llegaban motocicletas de todos los estilos. Algunos venían acompañados de sus familias, los cuales aprovecharon y visitaron el centro de Tepatitlán y tomarse fotografías del recuerdo. La Ruta de Independencia es una ruta que se realiza visitando varios lugares de los Altos de Jalisco. El sábado los motociclistas llegaron a dormir a Yahualica, para así el día de ayer arribar aquí a Tepatitlán,
donde se estacionaron alrededor de la Plaza Morelos, para que la ciudadanía presenciara las motocicletas y se tomara fotografías con las motos. De Tepatitlán, los motociclistas se irían a Puente de Calderón, Cerro de la Reina, pasan a Cuquío y finalmente terminan en el Zócalo de la ciudad de Guadalajara. Para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, es parte del recorrido y es que es una ruta donde pasó Miguel Hidalgo y Costilla. Por ejemplo, ayer de aquí se fueron a Puente de Calderón, que fue donde perdió la batalla Miguel Hidalgo. Bueno, también recorren a Cuquío, recorren Guadalajara. Todos estos lugares son significativos para la lucha mexicana por la independencia y por eso se está dando estos recorridos que ya es toda una tradición. Vamos ahora a hablar del programa 65 y más, y que están acudiendo a localidades para realizar validaciones. Para no dificultar el traslado de los adultos mayores de 65 y más, los promotores del programa acuden hasta las localidades para realizar el trámite. Verónica, quien se encarga de esta ventanilla, nos da más detalles. Muy bien, pero ¿tienes validaciones para esta semana en localidades? Sí, mira, Alicia, el día de hoy están en Ojo de Agua de Latillas. Allá está un compañero de nosotros recogiendo todos los documentos de los adultos que necesitan su validación. El día de mañana estarán a las 9 de la mañana en Capilla de Milpillas y a las 3 está programado Tecomatlán. El miércoles a las 9 de la mañana Capilla de Guadalupe y a las 2 de la tarde en Pegueros. Y el día jueves estaremos en San José de Gracia a partir de las 9 de la mañana. Es importante que si algún adulto no puede asistir por X causa a las delegaciones, aquí también los vamos a estar recibiendo. Que nos traigan en original y copia acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y su credencial. Son los 4 documentos que les estamos solicitando para su validación. Asimismo, para todos los de Tepatitlán, también que acudan con nosotros a la ventanilla. Es un trámite muy independiente a lo de la prueba de supervivencia. Generalmente hay muchos adultos aquí en la entrada, pero todos ellos vienen a prueba de supervivencia, no a entregar la documentación para validación. Entonces, que se acerquen con nosotros para que los podamos atender mucho más pronto. Perfecto, pero para las personas que no saben sobre la importancia de la validación, ¿les podrías comentar de qué se trata y para qué es esto? Sí, mira, la validación más que nada consiste en actualizar sus documentos. Tenemos a muchos adultos que se inscribieron en el 2008, 2009 y sus documentos ya están vencidos. Entonces, hay que actualizar todos sus documentos para que no se vea retenido su apoyo, más que nada. O sea, si no me los traen en tiempo y en forma, puede verse una retención en su apoyo monetario del programa. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora a hablar acerca de un tema importante, lo que son seguros vehiculares, y para eso ve usted lo que da y recomienda Ponce Automotriz, que está en Arandas. Nos encontramos en Arandas, Jalisco, en Ponce Automotriz, y estamos aquí con Ricardo, encargado de ventas, para que nos platique acerca de los seguros que cuentan aquí mismo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mira, en el día de hoy vamos a hablar un poco de la parte de lo que son los seguros de auto. Es un tema muy amplio, pero vamos a sintetizarlo un poquito más a lo que nosotros trabajamos y qué es lo que ofrecemos para nuestros clientes. Exactamente. Y para ofrecer a los clientes, ¿qué seguros tienen para ellos? Trabajamos 3 compañías de seguros que son las más importantes a nivel nacional, que es HDI Seguros, Qualitas y ABA Seguros, que son las que más compiten y que tienen mejores coberturas. Exactamente. Y todo esto, para que nos expliques desglosadamente cada seguro, ¿qué es lo que ofrece todos ellos? Las coberturas como tal, pues prácticamente las tienen todas muy similares. Está la cobertura básica, que es daños a terceros, la limitada, que esta en caso de pérdida total te cubre el vehículo, en caso de robo te cubre el vehículo, pero no te cubre daños materiales. Y la cobertura amplia te cubre daños materiales y robo, ya te cubre lo más completo. ¿Y en los 3 seguros se maneja la misma cobertura? Sí, esto lo regula la CONSAR y la parte de los seguros, en la cual nos especifica o les pide a las compañías qué es lo que tienen que cubrir. Ya las cantidades o las coberturas, pues es muy diferente entre una y otra. Por ejemplo, HDI te puede manejar hasta 1,5 millones, 1,000,000 en gastos médicos, Qualitas te maneja 500,000 y ABA Seguros te maneja 1,000,000. Sí varía un poquito en los montos que te cubre, pero todas tienen las características como básicas. Exactamente. ¿Y qué conlleva o qué beneficios tiene para todos los clientes el contar con un seguro de los que ustedes le están ofreciendo?
Principalmente, más que nada, lo que es la daños a terceros, incluso ahorita es por ley en el estado de Jalisco que tienes que tener esa cobertura, porque si no traes seguro en tu vehículo y te detienen y no traes póliza de seguro, la multa es sobre 1.800, 1.900, y una cobertura básica de daños a terceros en promedio andan 2.300, 1.500. O sea, con una póliza te ahorras la multa y tienes la cobertura de que en caso de algún daño, no te cubre lo que ocasionen a tu vehículo, pero te cubre lo que ocasionas a los demás. Daños a terceros es 1.500.000. O sea, te cubre ampliamente lo que vayas a ocasionar. Exactamente. Y principalmente en estos seguros, me gustaría que me explicaras amplio de los porcentajes que maneja la cobertura. ¿Cuántos son los porcentajes que maneja en general cada seguro? Porcentajes, mira, por ejemplo, en daños materiales depende del vehículo, también cuenta mucho, porque si son muy de un alto índice de siniestralidad, los deducibles tienden a subir, pero lo básico o lo más común son en daños materiales el 5% y en robo total el 10%. Hay compañías que nos dicen, si grabamos los cristales con el número de serie, te bajan el deducible de robo, o sea, tendrías 5 y 5. Pero lo normal son 5 y 10. 5% deducible sobre el valor comercial del vehículo y 10% sobre el valor comercial. La parte de gastos médicos, como te comentaba, HDI tiene 1.000.000 en gastos médicos. Qualitas maneja normalmente 500.000 o 300.000, depende del tipo de vehículo. AVA Seguros te maneja 1.000.000 en gastos médicos también. Y lo que son daños a terceros, esto ya es algo como básico, es 1.500.000. En cualquiera de las tres compañías, y existe una parte que se llama extensión de daños a terceros. En caso de que te acabes 1.500.000, tienes otros 2.000.000 para cobertura en cualquiera de las tres compañías. Exactamente. Y para algún cliente que esté interesado en conseguir un seguro, aquí mismo lo pueden tomar, pero ¿cuáles son los pasos a seguir para poder obtenerlo? Principalmente ocuparíamos revisar si tienes algún pago de refrendo, de tenencia o la factura, para nosotros tomar los datos exactos del vehículo. También aseguramos vehículos legalizados, pero ya son coberturas limitadas o daños a terceros. Si es un vehículo nacional, ocuparíamos la factura para nosotros revisar qué características tiene, qué versión específicamente viene marcada, y sobre eso cotizar la mejor cobertura. De acuerdo a tu zona es como podemos hacerlo. Y Ricardo, pues una invitación para toda la gente para que se eche una vuelta, para que conozca las características y beneficios que tiene cada seguro y para que vengan a ver los autos. Dinos dónde están ubicados. Claro que sí, estamos ubicados en la carretera Arandas-Tepa, en el kilómetro 1.5, frente a la glorieta Medina Ascencio. Los teléfonos es 348-78, 335-35. Nuestra página web es www.ponceautomotriz.com y en Facebook Ponce Automotriz Arandas. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Es Ponce Automotriz en Arandas. Le recuerdo que, según datos que se han dado a conocer, solamente el 30% de conductores tienen un seguro vehicular, pero tener un seguro de auto es importante para evitar gastos y problemas a futuro. Nos mandan un mensaje que piden que hagamos una nota acerca de Pokémon Go, esta aplicación que sigue funcionando aquí en Tepatlán y en todo México. Ya sacamos una nota informativa, pero daremos seguimiento a este tema para ver qué evolución ha tenido el tema de Pokémon Go. También dice que aquí dijimos acerca de que en las hadas había mucha maleza y lo del río contaminado, ya están podando. Ojalá si sigan limpiando la maleza. Todavía falta más, y que ahora ya se ve por dónde camina. Nos agradece, no, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Otro dice, otro mensaje que nos comenta acerca que felicita a Parques y Jardines porque hacen podas de árboles y toda la basura la tiran en el río. Qué ejemplo. Bueno, hacen una cosa buena y otra mala. Ahí se compensa, podan los árboles, pero todo lo tiran al río. Ojalá que se tenga un lugar donde llevar todo esto, aunque sea para hacer composta, y esperemos que se haga algo para terminar con este problema y no se tiren los desechos a los ríos, que pueden hacer taponamientos. Otra situación en Capilla de Guadalupe, Colonia San Francisco. Dice que hicimos el cambio, pero para ellos nada más, que vengan a ver la colonia, falta todo el alumbrado público, arreglo de calles, semáforos en la carretera, y es tiempo que nos escuchen. Gracias. Es un mensaje para el Ayuntamiento de Tepatlán, alumbrado público, calle
calle esté en mal estado, el cruce de la carretera y sobre todo, como dice esta persona, se hizo el cambio en Tepatitlán, pero siguió lo mismo o va a empeorando. Vamos al corte, regresamos con más. Pisos y Azulejos Chayo. Nuestro compromiso es servirle. Te ofrecemos el mejor precio de la región. Pisos y Azulejos Chayo. Jacaranda 633, frente a Coto del Rey, en Tepatitlán. En Pemex tenemos la energía para enfrentarnos al mar, a la tierra, al viento. Tenemos la energía para llevar el nombre de México más alto, más lejos, más profundo. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Al día aproximadamente tomo 6 camiones. Antes tenía que dividir el dinero que me daban entre la comida y los camiones. Para mi papá es una ayuda porque ya no se necesita de ese dinero, pues si no se puede contar para otra cosa. Con lo que me sobra así de los dinerales, pues me he comprado más libros, uniforme. Pues sí me ha ayudado un poquito a que mis gastos no sean tan grandes. Y por 6 meses que duran los dinerales ya son más de 3,000 pesos. Sí creo que es un derecho necesario para todos los estudiantes. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Aquí en primaria tengo una y en la secundaria tengo un par de niños. Un ahorro cuanto a la de las mochilas. Lo que íbamos a gastar en útiles y zapatos y uniforme, pues ya lo podemos pagar para el año escolar. Nos ahorran un poco de lana a nosotros como padres de familia. Yo pienso que sí debe de ser un derecho. La escuela y lo demás lo pueda aprovechar para que sea un hombre de éxito. Todas unas profesionales, cada una con su carrera. Que se convirtieran en unos profesionistas. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Únete al equipo que hace la televisión de los salteños. TV Cable Tepa solicita reportera o reportero. No te pierdas esta oportunidad. Interesados presentar su solicitud en Avenida Jalisco 1270. Te ofrecemos agradable ambiente laboral, prestaciones de ley, fondo de ahorro y sueldo competitivo. Y continuamos aquí con la información. Vamos ahora a tocar el tema del suicidio, una mirada desde la perspectiva de un especialista.
Bien, pues el día de hoy en su médico de cabecera vamos a hablar de un tema que quizás ya se les hace ya muy trivial y que lo hemos manejado muchas ocasiones, que es el suicidio, pero realmente pues tenemos que seguir hablando de él porque sigue existiendo. Y bueno, pues aprovechando que pasó el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, estamos platicando con el psiquiatra Samuel. Y bueno, platíquenos sobre este día, ¿por qué existe un día para conmemorar de la prevención del suicidio? Buenos días. Principalmente desde el 99 la Organización Mundial de la Salud se enfocó mucho en lo que es la prevención del suicidio por el impacto que tiene. De más o menos de la década del 40 a la actualidad ha aumentado en un 65% la cantidad de suicidios a nivel mundial. Y en muchos países, incluyendo México, la segunda causa de muerte en personas menores de 40 años es el suicidio, después de los accidentes, que es una cifra alarmante porque es una cifra muy grave, que es gente en edad productiva, gente que de repente tiene todavía mucho futuro por delante y que de alguna forma se ve mermado, no solamente pensando en la consumación del suicidio, sino también en las secuelas que puede dejar un intento fallido, por ejemplo. Entonces, al ver esta importancia, trataron de concientizar a la sociedad, por eso es el día, para un intento de concientizar a la sociedad de lo importante que es prevenir este fenómeno. Y en cierto modo el documento que hace la Organización Mundial de la Salud va dirigido no solamente a profesionales de la salud, va dirigido a médicos, a personas de protección civil, bomberos, gente que tiene como un primer contacto, tal vez trabajadores sociales, pero incluso el documento va dirigido a medios de comunicación y docentes que tienen mucho contacto en ocasiones de primera mano, que tal vez no alcance a llegar con el médico una persona así, pero que bien informado pudiera saber dónde canalizar esto. Entonces es más que nada por la importancia que tiene el prevenir este fenómeno. Perfecto, doctor. ¿Hay algún mensaje que quiera mandarle a la gente que lamentablemente ha tenido algún familiar que se ha suicidado o ha tenido intentos de suicidio? Lamentablemente, como tal, en México no tenemos un programa bien estructurado a nivel nacional sobre qué hacer una vez que ya se consumó el suicidio. En muchas ocasiones los programas van más definidos hacia el aspecto de la prevención, pero ¿qué hacer en estos casos? Una de las recomendaciones primero es que se dice que una persona que se suicida mínimo afecta a otras 6 personas muy cercanas a ellos, principalmente la familia. Por ejemplo, si es una persona joven, los padres se ven muy afectados. Hay muchas interrogantes, por ejemplo, a veces de los papás del por qué se suicidó, y muchos sentimientos de culpa, de si pude haber hecho algo para prevenirlo, de si fue culpa de algo que yo hice, por ejemplo, en particular, si fue de repente una situación que se pudo haber hablado y que eso haya ayudado a la persona, ¿no? En este aspecto se recomienda mucho el estar muy al pendiente, por ejemplo, de la comunicación con los hijos, tratar de que si uno ve al hijo aislado, si ve al hijo con conductas que no era lo habitual en él, aislamiento, soledad, de repente evitación de actividades, que dejan de asistir a la escuela o al trabajo, pues el comunicarse con ellos, ¿no? Te digo, se ven afectados las personas muy cercanas a ellos. Por ejemplo, si esto ocurre en una institución educativa, por ejemplo, es muy importante intervenir también con el grupo, con los amigos principales, pero con todo el grupo de la escuela, para que no se vaya a repetir, porque muchas veces no se dice que sea una cuestión propiamente como algo que se contagia, pero sí sucede que cuando en un grupo de, por ejemplo, en un grupo de estudiantes hay un intento suicida, muchas veces va a haber alguien más en ese mismo grupo muy allegado a la persona que tal vez lo vaya a intentar también. Entonces es muy importante hacer una intervención, no solamente por el aspecto de nosotros los médicos, sino también por los maestros, por los psicólogos que hay en la institución, por trabajo social, ¿sí? También lo mismo sucedería en un trabajo, por ejemplo, en una persona que se suicidó en un grupo de trabajo. Es muy importante también intervenir a las demás personas que trabajan ahí. Muchas veces la causa del suicidio pudo haber sido el mal ambiente laboral. Entonces es muy importante que incluso los jefes de estas personas traten de cambiar ese ambiente laboral para prevenir otro suicidio precisamente en el mismo grupo de trabajo. En los casos en los que la persona ya consumó el suicidio, es muy importante acercarse a grupos
de duelo, ¿sí? Porque hay muchos sentimientos que van a hacer que la persona le cueste más trabajo superar este duelo. Se dice que el duelo más complicado que hay es precisamente cuando una persona, cuando un hijo se suicida, ¿sí? Es el duelo más difícil de superar. Y si la persona se aísla o está solo, a veces llega a pasar esto por cuestiones de vergüenza, ¿sí? Porque está muy estigmatizado por la sociedad. Entonces lo ideal es acudir a un grupo de otras personas que hayan pasado por lo mismo, porque las personas van a tener empatía hacia ellos, van a saber lo que sintieron y de algún modo van a sentir más el apoyo que tal vez ir con un profesional que de repente no pudiera tener esa misma empatía, ¿no? Lamentablemente en TEPA no hay un grupo como tal de tanatología para sobrevivientes del suicida, ¿sí? Hay el proyecto en Salud Integral de hacer un grupo así, pero hasta ahorita no se ha iniciado. Hay un grupo de tanatología que también es de mucha ayuda para los sobrevivientes, pero tal vez para ellos fuera mejor tener un grupo específico en estos casos. Pero las personas pueden acudir a ya sea centro de salud, a Salud Integral, a algún lugar para que lo canalicen. Es muy importante que acudan, muy importante que se acerquen a las instituciones de salud. Muchas veces el primer contacto tal vez lo tengan con un médico general, pero es importante también que lleguen a comentarle, que la persona tenga confianza en comentar lo sucedido para que el médico lo canalice al lugar adecuado. Afortunadamente en TEPA tenemos varias instituciones donde se cuenta con ayuda a nivel profesional de salud mental. El Centro de Salud es uno, contamos con dos psiquiatras, con una psicóloga. Está Salud Integral, que también cuenta con dos psiquiatras, con una infinidad de psicólogos muy grande y de mucha calidad. Está el DIF, está CAPA, que es el Centro de Atención Primaria en Adicciones. Y afortunadamente hay varios lugares donde acudir. El problema es que muchas veces la persona no sabe o siente pena por venir, por lo estigmatizado también que es la psiquiatría, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante romper estos paradigmas, romper este estigma y que la persona no sienta miedo en venir con nosotros. Y ahora vamos con los detalles acerca de la Asociación Ganadera y los avisos que tiene. Nos encontramos en la Asociación Ganadera el día de hoy con el presidente, el secretario y el tesorero para que nos den unos avisos para todos los ganaderos. Muy buenos días, Rolando. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Mira, otra vez aquí dando lata, avisándole a la gente de nueva cuenta que tenemos ya la UPP activa, ya está el centro de actualización para quien guste venir. Ya en menos de dos semanitas ya tenemos aproximadamente 50 personas, socios, que ya se actualizaron aquí en TEPA. Hasta ahorita es lo que tenemos de gente que ha venido. Y para que recordarles que ya está aquí, que vengan a actualizar. La respuesta ha sido muy buena, pero esperemos que todas las personas que faltan por actualizar se echen una vuelta por acá. Así es, que sepan más que nada, se están insistiendo que sepan que ya está trabajando aquí, que ya está la UPP, el Centro de Actualización, activo. Y vamos con el secretario Carlos para que nos platique acerca de los avisos que tienen que darnos. Sí, buenas tardes, Tania. Invitar a todos nuestros socios, recordarles que la Asociación Ganadera tiene 40 medias becas para el quinto magno evento del Amberaj, que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre. Son unos cursos y pláticas muy interesantes sobre temas de ovinos, ganado de leche, ganado de carne. Entonces, es un evento que ha agarrado mucha fama aquí en la zona. Los invitamos a que si alguien quiere asistir, se acerque a la asociación y aquí obtendrán media beca solo pagando el 50% del costo del evento. ¿Y qué días son los que van a poder inscribirse y ya poder participar? Inscribirse ya, a partir de hoy pueden venir a la asociación y para participar es el jueves 29 y viernes 30 de septiembre. ¿Y puntos que se van a tratar principalmente o lo más esencial en estos cursos? Sí, serán pláticas enfocadas a los ganaderos sobre temas muy importantes sobre ganado de leche, ganado de carne. Tiene una área de stands. Es un evento muy, muy completo que la verdad vale la pena que todos visiten.
Gracias, y nos encontramos con el tesorero, Alfonso, para que nos platique acerca de los anuncios que tiene que dar a todos los ganaderos. Sí, gracias. Mira, principalmente es invitar a la gente. Tenemos en puerta el curso de inseminación artificial. Les estamos pidiendo a los socios, a la gente interesada, que vengan a inscribirse. No tenemos la fecha definida, estamos en pláticas con la empresa que va a dar el curso. También tenemos, estamos equipando el salón donde se va a dar el curso. Va a quedar un lugar, un espacio muy digno para todos. Más que nada que vengan y se inscriban, y tentativamente ya les daremos la fecha en cuanto vengan y en cuanto se inscriban. Por otro lado, también tenemos un anuncio de parte de Zagarpa. Habíamos comentado que se iba a vencer el plazo para el diésel agropecuario, para actualizarlo, retomar este programa, y nos mandaron un aviso de prórroga. Va a haber prórroga hasta el 30 de septiembre. Por favor, todos los que tengan derecho a este apoyo, favor de tramitarlo en el CADER, que está aquí en la central camionera, y también va junto con el programa de que lo que antes era Procampo, ahora se llama Proagro. También está abierta la ventanilla para que inscriban en este ciclo. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Vamos ahora con la información deportiva con Chava Deportes. Adelante. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Gracias por acompañarnos a este espacio en el que le presentamos los temas de la información deportiva, desde luego, aquí en Cable Noticias Tepa. Hoy le tenemos datos del fútbol de la tercera división profesional, y es que el fin de semana arrancó la nueva temporada con un triunfo del Tepatitlán. De esto y más estaremos platicando hoy en los deportes. Comenzamos. La escuadra del Tepatitlán comenzó con el pie derecho una nueva temporada de la tercera división profesional, superando a los Charales de Chapala por marcador de un tanto contra cero. Y esto sucedió el pasado viernes por la tarde en la cancha del Estadio Tepa Gómez, en juego correspondiente a la jornada 2 del grupo 10 de la tercera división profesional. El juego comenzó 45 minutos después de lo programado, debido a que el cuerpo técnico del equipo visitante tuvo inconvenientes con la documentación de sus jugadores. Ya en las acciones, el Tepa se puso muy temprano al frente en el marcador al minuto 21 con gol de Andrés Ríos, y así se fueron al descanso. Para el complemento, el marcador no se movió y al final el Tepa se lleva su primer triunfo del torneo. Con este resultado, el Tepa consigue sus primeros 3 puntos y ahora se estarán preparando durante la semana para su siguiente compromiso, cuando el próximo sábado al mediodía, en el Club San Rafael de Guadalajara, enfrenten a la Escuela Chivas, en lo que será la jornada 3 del grupo 10 de la tercera división profesional. Los Cachorros de la UDG se mantienen invictos como locales tras derrotar al equipo AM Fútbol por marcador de un tanto contra cero. Y esto sucedió el pasado sábado por la tarde en la cancha del Estadio Tepa Gómez, en juego correspondiente a la jornada 5 para el grupo 2 de la Liga Premier de la segunda división profesional. La solitaria anotación del encuentro cayó el minuto 34 por conducto de Adrián El Güero Villalobos, gol que sería suficiente para el triunfo del cuadro universitario. Con este resultado, los Cachorros llegan a 7 puntos y se ubican en el octavo lugar de su grupo. Ahora los Cachorros estarán entrenando para visitar los Monarcas Premier el próximo viernes a las 4 de la tarde en la ciudad de Morelia, dentro de la actividad de la segunda división Premier. Fin de semana dorado para el deporte paralímpico mexicano, ya que los atletas de nuestro país lograron 3 medallas de oro y 2 más de bronce, que se suman a las que ya se habían conseguido, para un total de 7 preseas hasta el momento. En judo, Eduardo Ávila Sánchez logró medalla de oro en la categoría de hasta 81 kilogramos para débiles visuales. En pesas, Amalia Pérez logró medalla de oro en la categoría de hasta 55 kilogramos. Mientras que también en judo, la tapatía Lenia Rubalcaba logró medalla de oro en la categoría de hasta 70 kilogramos para débiles visuales. En las pruebas de velocidad en sillas sobre ruedas, el veterano Salvador Hernández logró medalla de bronce en los 100 metros planos. En tanto que en natación, Pedro Rangel fue bronce en la categoría de 100 metros brazo. Por cierto, el atleta de Acatic, Moisés Enríquez,
compitió en la final de los 1500 metros categoría T38, sin embargo no pudo finalizar la prueba debido a una lesión. Amigos, con estos temas arrancamos la semana de la información deportiva. Le agradezco su atención y le invito para que me acompañe mañana para presentarle más de lo que sucedió el fin de semana, desde luego en la región de Los Altos. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Chava, gracias y felicidades a este joven de Acatic que participó en los Juegos Paralímpicos, esto en Río 2016. Manda un mensaje que nos dicen que por qué la secundaria José Cornejo Franco cobra tanto, si no es colegio. Vamos a investigar acerca de este tema, porque era una secundaria por cooperación y ellos ponen la cuota dado con permiso de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a investigar ese tema. Vamos al corte, regresamos. Pisos y Azulejos Chayo. Nuestro compromiso es servirle. Te ofrecemos el mejor precio de la región. Pisos y Azulejos Chayo. Jacaranda 633, frente a Coto del Rey, en Tepatitlán. En Pemex tenemos la energía para enfrentarnos al mar, a la tierra, al viento. Tenemos la energía para llevar el nombre de México más alto, más lejos, más profundo. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Eico de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Al día aproximadamente tomo 6 camiones. Antes tenía que dividir el dinero que me daban entre la comida y los camiones. Para mi papá es una ayuda porque ya no se necesita de ese dinero, pues ese dinero se puede contar para otra cosa. Con lo que me sobra así de los dinerales, pues me he comprado más libros, uniforme. Pues sí me ha ayudado un poquito a que mis gastos no sean tan grandes. Y por 6 meses que duran los dinerales ya son más de 3 mil pesos. Sí creo que es un derecho necesario para todos los estudiantes. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Aquí en primaria tengo una y en la secundaria tengo un par de niños. Un ahorro cuanto a la de las mochilas. Lo que íbamos a gastar en útiles y zapatos y uniforme, pues ya lo podemos pagar para el año escolar. Nos ahorran un poco de lana a nosotros como padres de familia. Yo pienso que sí debe de ser un derecho. La escuela y lo demás lo pueda aprovechar para que sea un hombre de éxito. Todas unas profesionales, cada una con su carrera. Que se convirtieran en unos profesionistas. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. Únete al equipo que hace la televisión de los salteños. TV Cable Tepa solicita reportera o reportero. No te pierdas esta oportunidad. Interesados presentar su solicitud en Avenida Jalisco 1270. Te ofrecemos agradable ambiente laboral, prestaciones de ley, fondo de ahorro y sueldo competitivo.
Y continuamos en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca del tema de Procampo. Nos encontramos con el jefe de CARDEC, Alex Franco, para que nos platique acerca de los programas que están en este momento y que siguen, para que toda la gente esté muy al pendiente y las personas que no han acudido aquí a las ventanillas, para que de una vez lo hagan. Muchas gracias. Mira, sí, el programa que tenemos ahorita a la ventanilla es el de Procampo, que ahorita se llama Proagro. Estaba la ventanilla hasta el último día de agosto, se acaba de extender hasta el último día de septiembre. En este programa son un incentivo que se le da para los agricultores que de un padrón que ya tiene 20 años. En este programa hay personas que les mandan sus pagos directo, que siempre han tenido sus cosas al corriente, que en este caso está pasando que ya vamos en un 90% de pagados, pero nos faltan alrededor de unas 300 personas que, como ya les llegó el incentivo a sus cuentas, piensan que ya está todo correcto, ya está todo finalizado. Sí les pedimos, en este caso en el CADER de Tepatitlán, que vean cómo está su estatus, aunque les haya llegado su dinero, que hayan acreditado. La acreditación, como lo habíamos comentado antes, es una... traer una de unas 5 hectáreas, nada más se viene con su credencial y se hace la inscripción y acreditación. De 5 a 20 hay que traer una nota de venta con RFC de la empresa donde está comprando todos los insumos para este ciclo, ¿verdad? Y de 20 hectáreas a 80, que es lo máximo que puede cobrar un productor, pues sea una factura fiscal, ¿verdad? Entonces, en este caso, los volvemos a repetir, nos faltan alrededor de 300 productores que no han acudido, nos estamos apoyando mucho con ayuntamientos, con asociaciones ganaderas, porcicultores, para que nos ayuden a darle difusión a este programa y a estas gentes que no han acudido. En el caso de Arandas, las personas también han estado, yo creo, muy confiadas que ya acabaron su ciclo y nos faltan alrededor de 700 personas por acudir. Sí es muy importante las personas que están también en San Miguel el Alto, que tenían antes un técnico por allá, ahora que ya no está por jubilación, nos apoyen por favor en acudir al ayuntamiento. El ayuntamiento nos está ayudando mucho en esto para ver si su trámite está concluido, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué consecuencias puede tener que no acudan o que no den seguimiento a este programa? Este programa desde el 2014 les pide la acreditación. La acreditación es la comprobación de los insumos que gastaron, o sea, en qué gastaron el incentivo que les apoya la Secretaría. Entonces, si no lo hacen, si la acreditación no la hacen de aquí a este día último del mes, les van a pedir el reintegro del dinero. Y el siguiente año, si no hacen el reintegro del dinero, no pueden inscribirse en el ciclo siguiente. Entonces quedarían pendientes esas personas que no acudan, que son alrededor de 300 en Tepatitlán y 700 en Arandas. Exactamente. Y para volver a inscribirse, ¿ya no lo van a poder realizar de nuevo? ¿Van a quedar pendientes, por así decirlo? Sí, mira, quedan pendientes. Ya nos los marcaría la Zagarpa como en población objetivo. Ya ellos quedarán pendientes porque no cumplieron con la regla de operación. Es una regla de operación que, te comento otra vez, desde el 2014 viene haciendo. Entonces, los productores ya lo hicieron en 2014, ya lo hicieron en 2015 y 2016, pues es lo mismo. Algunos productores se confunden, piensan que en el 2016 ya no, o sea, que ya otro año fue diferente. No, o sea, si ya vinieron 2 años, el tercer año nos quedamos como que con ¿por qué no viene el productor si ya sabe, si ya lo hizo 1 o 2 veces, ¿verdad? Exacto. Y para todo esto, el resultado en general que está ocasionando estos programas para los productores, ¿qué te comentan ellos? Mira, a este incentivo pues siempre es muy importante para los agricultores que les llegue algún incentivo para poder bajar los costos de producción, ¿verdad? Entonces los productores, pues claro, contentos porque les llegue este incentivo para poder comprar sus insumos. Alrededor de más de 3,000 personas son las beneficiadas en este CADER. También en el CADER de Aranda son alrededor de 3,300 personas beneficiadas. Entonces creo que es muy importante que si ya cuentan con este apoyo, que hay muchas personas que quieren también esto de Procampo y no pueden inscribirse, pues no pierdan, ¿verdad? No pierdan su incentivo o el apoyo que les da la Secretaría por pensar que ya está concluido su trámite. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Vamos ahora con el tema del Festival del Mariachi que hubo aquí en Tepatitlán.
se llevó a cabo el octavo Festival Regional del Mariachi en la Plaza de Armas de Tepatitlán, donde se inició con un desfile inaugural con asociaciones charras y escaramuzas. De ahí se pasó a la inauguración oficial, donde estuvieron presentes autoridades y colaboradores de la Cámara de Comercio. Se le entregó un reconocimiento a los hijos de uno de los colaboradores que año tras año participaba en la organización del Festival del Mariachi, pero desgraciadamente este año tuvo que partir. Aunado a esto, estuvieron participando algunas asociaciones civiles alrededor de la Plaza de Armas, vendiendo algunos antojitos, para ayuda a su asociación. El festival lo inició el Mariachi Tepa, de ahí se siguió con el Mariachi Zapotlanejo. A partir de las 3 de la tarde, se tuvo la presencia de Joaldi Yáñez, el imitador de Juan Gabriel. A las 5 de la tarde, ballet folclórico y concurso de aficionados, donde cada una de las asociaciones civiles presentes lanzaron un representante para ayuda a su asociación. A las 6 de la tarde, se siguió con el Mariachi Innovación Mexicana. A las 8 de la noche, Mariachi Moya. Y a las 10 de la noche se llevó a cabo la clausura de este octavo Festival Regional del Mariachi. Así es como se llevó a cabo el octavo Festival Regional del Mariachi. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema que octubre es el mes de matrimonios colectivos. ¿Ve usted lo que puede pagar y lo que no debe pagar? Todo el mes de octubre estarán los matrimonios colectivos, para todas aquellas parejas que lleven algún tiempo viviendo juntos y no se haya dado la oportunidad de formalizar la relación, llamándolo campaña de matrimonios colectivos, en el registro civil de Tepatitlán, donde se estarán casando las parejas interesadas sin costo alguno y se condonarán algunos trámites que se deben hacer por fuera, aclarando que solo serán las pláticas prematrimoniales que se proporcionan en el DIF municipal, el formato de matrimonio y el régimen bajo en el que decidan estar casados, ya sea con bienes mancomunados o por separado. Se estarán aceptando las actas de nacimiento que tengan hasta 5 años de antigüedad que sean certificadas. Más, si hacen falta algunas actas, esas correrán por la cuenta de la pareja. Dentro de los requisitos que se les piden son análisis clínicos y de sangre, el cual tampoco va dentro de lo que se condona en el registro civil, quedando para que la pareja busque la opción que más le convenga. Siendo aún así, una gran oportunidad para todas aquellas parejas que quieran regularizar su relación, ahorrándose una cantidad considerable de dinero, porque un matrimonio en el registro civil puede variar entre los 700 y los 900 pesos. El precio se eleva si el matrimonio se celebra a domicilio, en horas o días inhábiles, llegando a costar aproximadamente los 1,800 pesos. Los interesados pueden acudir al registro civil para obtener más información sobre los requisitos de esta campaña. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Vea ahora detalles acerca de las fiestas patrias en Arandas. Arandas, municipio de la región Alto Sur. Entre espectaculares campos de agave azul, se descubre la población, la cual comienza a vestirse de colores. Las fiestas patrias con nombre El Color de la Tradición, Arandas 2016, dieron inicio el pasado viernes 9 de septiembre y culminan el 17 del mes en curso. El caminar de la gente, la calidez con la que saludan y la alegría en sus rostros denotan que las fiestas están presentes. Reciben a las personas que visitan el Templo de San José Obrero, su enorme campana y los distintos negocios ubicados en la zona centro. Grandes eventos lo galardonan, los cuales son cívicos, culturales, deportivos y populares. Listos para gritar ¡Viva México! Y ¡Viva Arandas, Jalisco! Arandas, Jalisco te está esperando. Con imágenes de Edgar Camarena para CNT informó Tania Durán. Gracias por su atención. Esto fue su noticiero CNT. Hasta pronto.